Lamentablemente ha habido escenarios de intimidación, se ha iniciado una campaña que es sistemática contra mí, contra mi familia, hasta con mi abuelo que ya falleció hace casi 8 años. Este noviembre cumple 8 años de haber fallecido, una estigmatización de su trabajo, del mío, adjudicación de responsabilidades penales que no tengo. Y también, por supuesto, al interior se me ha amenazado con denunciarme por negligencia o porque no quiero adjudicar el TREP, lo cual ni siquiera es un asunto que tenga pertinencia en el tiempo, ¿verdad? Porque todavía ni siquiera se ha lanzado el proceso. En ese sentido, repito, yo no quiero convertir a esa persona a mí misma en el centro de la atención, pero sí debo hacer las denuncias pertinentes y que se conozca, porque yo no debo aceptar presiones ni internas ni externas. Mi dignidad como persona no está en discusión, mis derechos constitucionales y fundamentales no están en discusión, no es una persona la que me va a decir si tengo derecho o no a la paz, no es una persona la que me va a decir cómo regirme cuando tengo una constitución y una ley que me dicen ya cómo hacerlo. Y pues queremos trabajar tranquilamente, estamos programando sesión y vamos a tener la próxima vez. ¿Según tiempo posible? Pues yo creo que es un diálogo que no se puede establecer de manera confiable, es una persona que uno dice algo y lo tergiversa, dice otra cosa y manipula para hacer parecer que uno no quiere trabajar.